Hey Mike, dale Dale. vuelta a la polea, por favor, para poderle pintar bien a ese lado. ¡Ay, cabrón, que no te to... Vete, ayúdame, ayúdame, ayúdame. A ver, no te traje dioques, cabrón. Ayúdame, le dicho que... Esos pinches garotas que tienen no son de dioques, cabrón. Oye, está bien pesado, espérate, espérate. ¡Qué madre! Ay, ¿qué estás pensando? Pura calidad de la melcocha, mire cómo está esta madre. Compas, somos sus amigos los tubos. En otra ocasión queremos mostrarle esta maquinita, esta revolvedora. Trompo. ¿Trompo? Un trompito. Ni que fueran taquitos, cabrón. Mixer o como le quieran llamar. Esta revolvedora viene desde Sonora, me la regaló mi suegro. Me quiere un chingo mi suegro. Machín. ¿Te quiere tu suegro? Yo como sé, sí. Bueno, el mío sí me quiere, me regaló esta madre. Está en muy buenas condiciones, simplemente que está un poquito oxidada porque ya estaba cerca del mar. Entonces, queremos restaurarla. Bueno, no tanto restaurarla, güey. Más sí. Que nada pintarle una manita de gato porque está en buenas condiciones, jala muy bien y todo. El suegro quiere que saque de pobre a su hija no, y no por eso me la regaló. A algún uso le podremos dar, a lo mejor echamos, no sé, agua loca, hacemos allá adentro, algo le podemos hacer, ¿no? Una agua loca allá adentro. Bueno, algo bien. Ahorita nos vamos a atender a bajarla. Nos vinimos aquí al llano, está la siembra, porque pues allá no tenemos cómo bajarla. Allá en la casa. Y vamos a amarrar ahí. A desamarrarla primero, bueno, ya la. Suéltala por aquel lado, güey. Listo. A ver si no hacemos un desmadre. Acomodamos la troca de tal manera que nos ayudara esta lomita aquí. Y esa es triply. Bueno, madera a servir prensado. A ver si no se nos quiebra. A ver si no se nos quiebra. Del suelo no pasamos. No pasa nada. Bueno, voy a meter esto para que no me estorbe. Venía bien ajustadita, güey. Paseada desde Sonora, de allá. El sur de Sonora. Varias medidas ha de traer entonces. ¿Cómo me quiere mi suegro, güey? No, güey, la chingada. Nota que te quiero. Jálala poquito, güey, a ver si puedes. Dice que está livianita, ¿no? Yeah. Ahí está la chica. Jala el vidrio, güey. Vas a jalarla entre los dos. Aquí, desde el pan. Quisimos echarle aire. Una llanta agarró, la otra llanta no agarró. No pasa nada, a ver qué hacemos. La arreglamos, la parchamos o la cambiamos. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Ay, cabrón. Hay que sentir, hay que sentir. Viene. Ahí, déjame acomodar esta tabla aquí. La policía va a pensar que nos la estamos robando, pero ni más. Nice. Esta me la regaló mi suegro. Mira, agárrate. Mira, mira el tren. No, qué tren y qué chingado. Se nos va a ir el tren a nosotros si no nos ponemos a trabajar. Dale, espérate. Vamos a jalarle el putazo, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Ay, no, si este pinche cuerpo no es dio aquí, si este cuerpo no es dio aquí, muéstrale al pinche cuerpo. Te va muy bien de comer mi carnal, ¿no? Claro, pues pasa trabajo. Mira nomás. Bueno, la vamos a amarrar. Estoy fatigado, yo sí estoy, mira, bien hambriento. No me da casi de comer. Este sí está bien alimentado. Bueno, la vamos a amarrar la troca. Eso después, en la siguiente toma, lo voy a mostrar cuando la estemos pintando. Una... Ahí para que nos acompañen a verlo. Una manita de gato. Una manita de gato. Y pues ya saben, guáchenle. Bueno, aquí estamos armando la mixer. Raza, la quise prender
y no jaló. Jaló una vez y ya después ya no quiso prender. Entonces me di a la tarea mejor de reconstruirla, porque pues estaba un poquito dañada, oxidadita. Miren. Entonces, pues si ya estoy, invirtiéndola, ya estoy renovándola, pues de una vez vamos a hacerla bien. Yo lo único que pensaba hacer era pintarla, pero pues como no jaló bien, dije de una vez, ¿para qué chingados? De una vez la arreglo bien. Ya me llegaron todas las piezas de internet. ¿Dónde las compraste? Por internet, no quiero hacer promoción porque pues no tenemos patrocinador. Nosotros las cosas las hacemos de nuestra propia bolsa. Todo, encargué varias cosas que pensé que eran importantes. Mira, aquí está. Mira cómo estaba. ¿Cómo está, perdón? Aquí está el nuevo. Ya. No tenía, mira. No tenía ni enchufe. Es que el suegro pues ya tiene rato retirado. Por eso me la regaló. Entonces ya tenía mucho ahí parada y cerca del mar, entonces empezó a oxidar, como había comentado. No tenía acelerador, ya lo cargué el acelerador. Miren, todo nuevecito. Para no andar batallando, cable nuevo para la bujía, bujía nueva. El carburador tenía una fuga porque pues ya no tenía ni empaques del tiempo que estuvo parada. Aquí están los empaquitos, miren, ya está el carburador, ya se lo quité. ¿Dónde quedó? Miren, aquí está el viejo. Pues de una vez, y si voy a empezar con el carburador, pues de una vez la desarmo y la arreglo todo. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más es que voy a cambiar? Los empaques, esta cosa, pues en verdad pues yo no soy mecánico, pero pues estoy viendo que esta madre ya está toda mareada. ¿Qué es esa cosa? Pues pienso que son los pistones, es donde va la bujía. Yo no lo sé todo, pero yo lo que no le entiendo le busco. ¿Le inventas? Es que el miedo no te lleva a nada, ya te he dicho muchas veces. Hay que buscarle para ir aprendiendo y mejorando. Echando a perder se aprende. Mira, y grábala aquí para que veas cómo está madreado todo esto. Mira cómo va a quedar. Va a quedar como nueva la mixer. El suegro va a estar orgulloso de mí. Mira, el filtro del aire, nuevecito. Filtro del aire. El chicote. El chicote pues ya estaba todo mareado, pues mira a verlo, nuevecito, mira. El piense aquí es armarla, hacerla funcionar primero. Como les repito, sí funcionaba, pero pues no al 100. La siguiente vez que la quise prender ya no pude, dije, hay que arreglarla, tenía una fuguita de gasolina. Mi piense es pintarla, ya compré la pintura, mira, grábala para acá. Mira. Otra pinturita amarilla. Esto todo es por el desuso, güey, porque estaba ahí parada. Tuvo unos añitos y paradita, pero está al 100. Ya renovada, van a mirar que jala muy bien. Una pinturita para que el óxido no siga progresando, no siga aumentando. Corriendo. ¿Cómo que corriendo? No va a ningún lado el óxido se va metiendo. Ay, cada vez que abres la boca, Miguelito. Bueno, ahí está, raza. Ahorita van a mirar cómo queda. La voy a armar. Y va a quedar al 100. Al gatazo. Ahí estamos. Chequen el dato, verás. Bueno, pásame la llave, güey. La llave 16. Bueno, raza, aquí estamos en el siguiente paso, pintarla. Para eso, primero lo vamos a lijar un poco porque, pues, mira el estado en que se encuentra. Bien oxidadita. Pero ahorita va a quedar renovada. Ya está viejita. Grábala bien para que quede registrado. Cómo está y cómo quedó al final, ¿ok? Los materiales que vamos a usar es una lija, ya la coloqué en esta grinder, una brocha de alambre, pintura amarilla, esta pintura para protegerla del óxido, que no siga pasando lo que pasó, y pues no se diga más. Antes de nada, seguridad, lentes. Lentes y guantes. Y dije, a lo mejor está haciendo mucho sol, pero dije, qué manflaida. No, es por seguridad, la seguridad primero ante todo, ¿ok? Vamos a echarle chingazos. Ahí se van a dar cuenta cómo quedó. Yo no ocupo porque dejo los ojos chiquitos. No, cabrón. Se me olvidaba mencionarles que el motor ya quedó. Miren cómo quedó renovado. Puro fregadazo. Le pusiste era todo nuevo. Filtro nuevo. Todo, la mayoría de las cosas están nuevo. Carburador nuevo. ¿Esto qué? Hasta el pistón. El donde echa chingazos los pistoncillos. La neta yo no sé mucho de mecánica, pero hay que dormir. Oye, le pusiste esto como nuevo, para que prenda nueva. Al llavazo, ¿ok? ¿Y la llave? No, es un decir, canijo. Es un canijo, mira. ¡Ande, cabrón! A la primera.
Eso se lo debemos también en parte a los cuñados que nos echaron la mano con el tiempo, porque aquí, grábala, para acá esperas, aquí están los pistones y tenía un problemita ahí con el tiempo, porque no soy mecánico, pero... El tiempo que tardaste en arreglarlo. Pero por ahí quedó, ahí le vamos a dar crédito a los cuñados. A los otros cuñados, ¿no? A unos que nos echaron la mano. Ahí está. ¡Ey! ¡Ponte a trabajar! ¡No te estoy haciendo el güey! ¡Muévete por el otro lado también! Pues estoy trabajando, mira. No, ni siquiera la aplastas. Tienes miedo a moverle. Pues se le acabó la pila. No, aplástele bien. Ay, canijo, no sabes usar la herramienta. Mira, aquí tiene el seguro. Órale. Ay, hijo de la fregada. Ponte a trabajar. Siempre tengo que andar batallando contigo. Teléfono, cabrón. ¿Qué no, piensas? Mira, se afloja. No voy a estar batallando contigo. Como tres veces se ha aflojado. Y ya la no apreté. Sabes usar la herramienta, güey. Es que está en reversa. Y la quiero arreglar porque me va a poner a trabajar después, a hacer cemento y la fregada. No me da ni lentes ni guantes. Estoy peligrando. Oye, nos vamos a llamar los cuñados cool. Vamos a ser los restauradores cool. ¿Cómo te gusta hacerte el güey? Bueno, raza, aquí viene la parte artística. Pintar. Ya se le quitó lo más que pudimos, el óxido, ¿no? No va a quedar perfecta, pero lo que sea le va a ayudar. Nos ven en guango los restauradores de History Channel, no sé cómo se llaman los programas esos, pero como que te gusta verlos mucho, ¿no? No, la neta no, pero me acuerdo, cuando estaba morrido los miraba. Y pues me quedó eso de que restaurar. Va a quedar a toda madre esta revolvedora, va a quedar como, no como nueva, pero... Se miraba. Sí, un gatazo, bueno, una buena restauradita. Para que aguante otros 20 años más, otros 40 años más. Pues este se lo voy a dejar de herencia a mi hijo. Mi suegro me lo pasó a mí y este se la va a pasar a mi hijo. Es lo único que le voy a dejar en vida. Es lo único sí que te lo... creo. Ya, pa, cuando le toque, pues es que la restaure de nuevo. Porque pues me imagino que para ese entonces ya va a estar otra vez. Para su hijo, ¿no? Para el nieto. Y ahí para el hijo y para el nieto y así. El caso es que para que salgan jaladores los chamacos. Ahora, oye, sí se parece mucho a la pintura, ¿no? Ahí da. Ahora vamos a hacer los cuñados restauradores. Ahí para los que quieran restaurar, nos mandan un mensaje, por favor. Ok. Ahorita van a guachar cómo queda. Hasta el tornillo le voy a pintar, mira. Para que no tenga problemas. Ay, Mike, dale vuelta a la polea, por favor, para poderle pintar bien a ese lado. ¡Ay, cabrón! ¡Que no seas tonto, hijo de la chingada! ¡Saca la mano! ¡Ah! ¡Ay, siempre nomás mete la mano para... ¡Ay, hijo de la fregada! ¡Qué batalla contigo, loco! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya me adoptó, me agarré los dedos. ¡Ay, hijo de la fregada! A ver, enséñame la mano. ¡Ay, güey! Por favor, mejor, ¿sabes cómo me puedes ayudar? Mejor ve y siéntate allá lejitos, ¿no? Es lo que quería. Pero así aquí quedó. Thank you.
Una cosa sí te digo, para la pintura yo no tengo talento. Mira, estoy bien cansado. No tengo talento, pero bueno, la función de la pintura es para dos cosas. Una, para que se mire bien. No la cumple porque pues no me queda muy bonita la wey. Y la otra es para que, para el óxido, ¿no? Dale, porque dale. Es de siempre. Pero dale gatazo, loco. Vamos a brindar. Con agua porque. Porque mañana trabajamos. Mañana trabajamos, nosotros somos responsables. Parece que nadie te pintaste el pelo. Pasa, ahí quedó la restauración de la mixer. Vamos a prenderle una vez más nomás para que chequen el dato. Esperen el siguiente video donde le demos el primer uso, ¿no? El primer uso vamos a darle. Ya nomás le falta una lavadita que esta madre y ahí quedó. Al chingazo, el motor totalmente restaurado. Si aguanta unos 20, 30 años más y después ahí es mi hijo que se encargue de restaurarlo otra vez. ¿No? Ahí está. Para los nietos. Para los nietos. Si quiere restaurarlo, llame ya. A nosotros no, porque nosotros no servimos para nada. Bueno, ahí estamos. Nos despiden sus amigos, los cuñados. Bye bye. Bye.